Bona tarda, benvinguts en aquest bonic plató de la Mosca TV, on cada cop que ve gent interessant en què ens ha d'explicar coses interessants, li fem una entrevista. Bueno, hoy tenemos a Miguel y Frida, que vienen del colectivo Muyu TV, un colectivo televisivo de Ecuador, y estamos muy interesados en que nos aporten la experiencia que están haciendo, porque la generación de contenido audiovisual desde el cine comunitario, desde abajo de Ecuador, creemos que tenemos mucho que aprender. Bueno, bienvenidos Frida y Miguel. ¿Nos pueden explicar un poco cómo nació Muyu TV? No tiene fecha de nacimiento, pero ya vamos casi como 2 años trabajando también desde las comunidades, ¿no? Nace ante una necesidad también de tener espacios propios, de poder también fortalecer nuestro cine y nuestra comunicación desde los mismos territorios de pueblos originarios y afros, que muchas veces ha habido también como... hay espacios, digamos, o hay formación, hay colectivos, pero muchas veces no se ha sostenido. Entonces, de otra forma, también creo que es importante, ¿no?, como poder sostener los procesos. Y ante esa necesidad nace Muyu, con 3 enfoques, ¿no?, que es la parte de producción, la parte de formación y la parte de distribución, ¿no? Entonces, nuestros pueblos prehispánicos del Pacífico en Ecuador y en el Pacífico también de varios territorios lo usaban como una especie de trueque, ¿no?, una especie de moneda. Entonces, ahora lo hemos resignificado como un poco para hacer estos intercambios también desde la comunicación en cine, ¿no? Entonces, ahora estamos trabajando en ello, ¿no?, para fortalecer también la conexión, digamos, y también para fortalecer los procesos, ¿no?, colectivos entre no solo en Ecuador, sino también con otros territorios hermanos, ¿no?, desde la comunicación, desde el cine. Entonces, ahora tenemos como varios proyectos que estamos trabajando, ¿no? Y estamos trabajando en 3 líneas, ¿no? Como decía hace rato, formación, de producción y distribución, ¿no? Mi compañera Alba habló de la producción y de la formación, es la parte también como tener espacios donde democraticemos el conocimiento, porque muchas veces el cine o la comunicación son espacios hegemónicos y que no todos tienen acceso a ellos, ¿no? Entonces, de una otra forma, dotar de ese conocimiento, de estas herramientas también con contextos y metodologías también que se adapten también a nuestras realidades, ¿no? Un poco la academia también, de una otra forma, también es muy colonial, digamos, ¿no? Entonces, como decolonizar o esta búsqueda también de resignificaciones desde lo teórico y desde lo práctico y desde lo técnico, creo que es súper importante para este fortalecimiento también de, no sé, de la autorrepresentación o de la representación propia, ¿no?, que es lo que está buscando también los trabajos, ¿no? Porque de una otra forma, al tener un contexto también pensado en los territorios, tú también tienes otra mirada cuando pones la cámara o cuando escribes tu historia. Entonces, eso es muy, muy importante dentro de Muyu, y estamos ahora trabajando en el proceso de escuela justo en eso, ¿no? Como en esta búsqueda también, que los realizadores tengan como esta voz propia, que puedan también incidir y que también puedan crear, ¿no? Sí, muy, muy importante. Bueno, estábamos antes con una compañera de Alternativa por los Pueblos Indígenas, que organizan cada año el Indifest, el Festival de Cine Indígena, ¿no? Bueno, vemos que realmente hay una producción desde los pueblos indígenas de producciones propias, ¿no? En concreto, ¿podéis contarnos un poco las últimas producciones en las que estáis involucradas? Es un documental que acompaña, es de testimonios, que acompaña a las víctimas de la persecución desde el Estado que tuvieron compañeros, compañeras del movimiento indígena, y de quienes sufrieron como violencias tan grandes que algunos fallecieron. Entonces, este documental es una coproducción con la CONAIE. La CONAIE es, digamos, el organismo más grande que representa al movimiento indígena del Ecuador. Entonces, este documental tiene alrededor de una duración de 52 minutos y acompaña, ¿no?, todo este proceso de sanación, de pensamiento y también de resistencia, porque al final todos estos testimonios, a pesar de que hayan vivido lo que sucedió cuando el Estado respondió con violencia frente a las protestas pacíficas que habían,
siguen, no paran. Entonces, eso es uno de los documentales que estamos ya por terminar, posiblemente en estos meses. Estaban ya solo afinando. También está, bueno, el Yuya es como el pensamiento. Desde la memoria. Desde la memoria, hija. Ah, Yuya, el manta es este. También estamos trabajando en Sanadoras, que es otro documental de una directora Zeta Afroquichua. Ella está siguiendo la vida de Rosa Mosquera, una mujer sanadora negra, y hace un recorrido con su colectivo de distintas mujeres que están viviendo en la costa ecuatoriana de Esmeraldas. Entonces, de cierto modo, Rosa huyó de su casa por las violencias de que vivía en ese entonces a su alrededor. Y después, ya cuando es adulta, hace como un viaje desde la capital, no, creo que es desde Esmeralda, desde la comunidad donde creció hasta Quito, recordando y sanando un poco como en este trayecto. Y en este trayecto se va topando con otras mujeres que también se dedican a la sanación. Y todo es como desde la cultura afro del Ecuador. Bueno, estamos también haciendo, Almiga. Almiga es Mujeres Indígenas Biomas, es un documental en coproducción con el MUYU, Almiga, que es el Movimiento Político de Mujeres Indígenas de Brasil, APIB, que acompaña a 6 mujeres de los 6 biomas de Brasil. En su proceso también de cómo está conformado el movimiento político, tienen como representantes actualmente a Celia y a Sonia Guayayara, que están como dentro del ministerio y dentro de la diputación. Entonces, esos escalones que han conseguido estas mujeres es sumamente grande, porque inspira a las nuevas generaciones que vienen detrás. Y nosotros nos acercamos a cómo está toda esa organización y qué está pasando en cada territorio. Y cada territorio tiene sus propias problemáticas también, ¿no? Como los, terminamos de grabar en febrero el tema de las... son hectáreas infinitas de soya en territorio indígena y las comunidades indígenas han sido desplazadas. Entonces, en cada bioma hay distintas problemáticas, pero al mismo tiempo cada mujer... tiene una conexión muy especial y muy espiritual también. Son como siempre documentales relacionados a temas estéticos lindos también, pero siempre como con capas de profundidad de distintos problemas y de distintas cosas que enriquecen mucho la narrativa que se está planteando. Bueno, como decías también, todo este resurgir y empoderamiento de las mujeres, ¿no? Como se está, como decías, en un, imagino que hay una esfera de conflicto permanente, de arrebatamiento de derechos territoriales, y los pueblos indígenas tienen que mostrar su voz propia, ¿no? Y es un poco lo que se está queriendo hacer, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el panorama, un poco cambiando de tema, del futuro de la juventud de los pueblos indígenas respecto a la cultura? ¿Se está como adoptando, como están haciendo ustedes, de los medios de comunicación propios para hacernos reivindicar la cultura propia, o por el contrario ven que hay un proceso un poco desde el exterior que está captando y de algún modo desarticulando la pertenencia cultural de los pueblos? Toda esa tecnología que ahora es la comunicación, digamos, se ha hecho mucho más accesible, ¿no? Ahora ya no dependes tanto de tener una frecuencia de radio, tener como tu señal de televisión, sino también puedes usar las mismas redes sociales o el internet para poder incluso incidir mucho más, ¿no? Entonces, se ha creado y se ha fortalecido muchos comunicadores, ¿no? Entonces, ahí está la voz de la Confeñayo y también los lanceros digitales, ¿no? Que es como también todo un colectivo de realizadores, comunicadores indígenas, amazónicos sobre todo, que se han ido fortaleciendo, sobre todo en esta manera también como de poder ir comunicando cosas, ¿no? Inmediatos. Ellos nacieron justo en la huelga del 2019, ahí se vio como el poder también de cómo ellos usaron el Facebook, sobre todo, para poder incidir políticamente, para poder incidir comunicacionalmente, y no solo en Ecuador, sino también afuera, ¿no? Porque muchas, como
como saben, ¿no? Lo que hablamos hace rato también, la cuestión de la comunicación siempre está controlada desde el poder, ¿no? desde el Estado, ¿no? Y esos medios hegemónicos no van a hablar de las cosas que están pasando a los pueblos y nacionalidades, ¿no? O a las temáticas coyunturales que no conviene también hablar. Entonces creo que ha sido muy, muy beneficioso esa parte y sobre todo ver como jóvenes que están haciendo reportería, que están haciendo fotografía, muchos de ellos también están haciendo incidencia en su territorio. Me parece que creo que, sobre todo hablando de la Amazonía en el Ecuador, ha habido un fortalecimiento en ese proceso. Yo creo que lo importante de convivir en este contexto global, creo que es cómo podemos usar esto a nuestro favor, como lo decía hace rato, ¿no? Creo que de una otra forma se ve también cómo, digamos, no sé, usted habla de la voz de la compañía, que es el medio que más puedo hablar. Ellos tienen como programas muy interesantes, que creo que son elementos importantes también para fortalecer la cultura. Y claro, si es que vamos al otro lado, también viene la cuestión que estamos mediatizados y vivimos en un mundo de tantos influencers y, que quieren tener una, digamos, una audiencia global. Y creo que ahí está el problema, bueno, desde mi punto de vista. Porque de otra forma, generar contenido, hacer comunicación debe tener un objetivo, y creo que la comunicación y el cine siempre van a ser políticos, porque cuando tú escribes o piensas en tu guión, estás haciendo una incidencia política, ¿no? Y de otra forma, como estos contenidos muchas veces que son como muy controversiales, ¿no? Terminan de una otra forma, yo hablo porque he visto a varios, terminamos como también, no sé si folclorizando para llamar la atención del otro. Entonces creo que ese puede ser el problema, ¿no? Cómo, no, poner también como repensar un poco cómo podemos también usar, como dices rato, estos elementos, pero también a nuestro favor, ¿sabes? Pero cada uno también es, digamos, es subjetivamente piensa lo que ellos quieren hacer, ¿no? Entonces creo que desde mi punto de vista, como, digamos, como parte también de, como realizador, creo que lo que he visto en ciertos realizadores de contenido, sobre todo, es la cuestión de cómo muchas veces, por llamar la atención, usamos como nuestra cultura, nuestro vestimiento, nuestras cosas, y las terminamos como folclorizando, romantizando en cierto momento. No digo que está mal o está bien, creo que para mí podemos también como buscar otras maneras de contar nuestras historias, ¿no? Y eso creo que es el cine de una otra manera. Sí, realmente muy interesante. ¿Puedes contar un poco cuáles un poco los últimos años, los procesos de hacia la producción audiovisual, la coordinación de producciones comunitarias, etcétera? Creo que el acceso, de una forma, a la educación, dado también que los pueblos originarios no teníamos acceso a formación, y de otra forma, desde a partir, digamos, no sé, de los 70, 80, como comenzamos a tener de a poco como estos espacios de formación, entonces comenzaron también ciertas personas a estudiar y de otra forma también pudieron como profesionalizarse, ¿no? Entonces ahí se ve como las primeras manifestaciones, no sé, la película de Alberto, que es la es como se llama Alpamanda Causananda Catarishun, que es la primera, el primer documental realizado por alguien indígena en Ecuador en 1992, creo que es como un manifiesto, ¿no? de esta relación, ¿no? Que es la primera vez que alguien puede hacer su trabajo, ¿no? Entonces, de ahí los 90, de acá los 2000, ha habido como un proceso también súper diferente, ¿no? Entonces también, incluso eso incide también en la manera de cómo estamos queriendo narrar nuestra historia. Entonces antes teníamos que la necesidad de hacer un registro, digamos, un registro de las cosas que estaban pasando social, políticamente, y por eso se refleja en el documental, ¿no? Pero de otra forma también, ahora podemos decir, digamos, que en el 2002, no sé si hablo yo de mi película, perdón que lo tome, estoy como ya haciendo, buscando otras narrativas, otras miradas, y también creo que es parte de estas reflexiones también de cómo estamos pensando el cine, ¿no? Y ya no digo que no es importante contar historias de políticos, o sea, es parte de, porque el cine es político, sino también como que ya tenemos y podemos también contar otras narrativas, ¿no? Y creo que es eso, básicamente, creo que el cine ha tenido también su proceso, entonces ahora es mucho más fácil para nosotros también tener espacios de legitimidad, espacios de formación, de una otra forma, porque también ya los contextos han cambiado, ¿no? Políticos, socialmente, o sea, no es que han cambiado en su totalidad, pero de una forma nos ha dado muchas más oportunidades por nosotros, porque, no sé, con Frida hemos podido estudiar cine, digamos,
y de otra forma eso es bueno también, porque eso alimenta también para poder nosotros compartir en otros espacios. Entonces, poco sería por ahí. Y lo otro de los procesos, creo que hay procesos interesantes, ¿no? Comunitarios, ¿no? También hay cada país usa el término a lo que también es su realidad, ¿no? Entonces, en México, Ángeles Cruz, que es una realizadora muy famosa y reconocida, ella habla mucho del cine comunitario, pero ella lo usa porque ella está trabajando y lo resignifica también con sus espacios. Pero yo, si es que hablo del cine comunitario en Ecuador, es un término que no se relaciona con los pueblos y nacionalidades, ¿no? Porque es un término que usaron ciertos colectivos de la urbanidad para ir a territorios, dar su taller y luego irse, ¿no? Entonces no hubo un proceso de sostenimiento. Entonces es un tema muy, muy amplio y en Colombia tiene otro significado, ¿no? Entonces creo que el sancocho me parece como un tema muy, muy interesante, porque de otra forma también hace un festival en el barrio más estigmatizado que Ciudad Bolívar, y donde llevan cine durante 10 días y hacen una serie de talleres, trabajan como muchísimos años ya con esa comunidad, tienen su propio cine, tienen su espacio de formación en cine. Entonces me parece que son procesos que hay que aprender y hay que fortalecer también. Entonces me parece que es un referente, digamos, de eso, ¿no? Entonces, poco sería eso, ¿no? Pero si es que hablo de Ecuador, creo que justo se relaciona con lo que estamos justo hablando hace rato, la necesidad también de poder tener y generar espacios que se sostengan. Entonces justo por eso estamos también ahora caminando con Muyo y tratando también que este conocimiento sea mucho más accesible, práctico, y sobre todo también lúdico para los pueblos y nacionalidades afro e indígenas que están habitando el Ecuador y también otros espacios. Bueno, muchas gracias Miguel y Frida por haber atendido a este humilde colectivo comunitario de televisión que se llama La Mosca TV. Y esperamos que recibir algún día, poder tener la oportunidad de proyectar en nuestro canal sus producciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Yupai Chani Chuguna. Gracias por la invitación, por el espacio. Creo que falta tiempo para hablar. Pero nada, muy contentos también de estar acá y de seguro estaremos compartiendo también los trabajos. Creo que el cine es para eso, justo para poder compartir y podernos también mirar y representarnos entre los diferentes pueblos, porque al final tenemos como muchas luchas que son similares, ¿no? Y creo que de una otra forma mirarnos, eso también nos ayuda como a motivarnos y poder seguir en este camino de resistencia que estamos ahora.